Mi nombre es Romeo Wabueze. Soy de los pueblos Biafra. Y nosotros estamos aquí para apoyar a los catalanes para independencia. Así cuando llega nuestro, y los catalanes va a apoyar a nosotros. Mi pueblo es una región de parte de Nigeria, se llama Biafra, y ya pasaron mucho en la mano de los países Nigeria, pero somos Biafra y nosotros queremos estar Biafra para toda la vida, porque los nigerianos ya mataron más de 3 millones de nuestros padres y bisabuelos y abuelos, y nosotros ya continuamos la misma lucha para independencia. Biafra tiene que estar en independencia. Los pueblos es muy importante para estar independiente, porque a gente que no siente uno pueblo otro, tú no puedes juntarlo si ellos no quieres. Los pueblos tienen que tener libertad para juntarse y hacer su país como ellos quieren. Este va a traer más paz en este mundo. Es mejor para que la gente tiene su independencia que para juntar a gente que no tiene la misma cultura o misma religión o mismo pensamiento o mismo sentido. Este está causando más problemas en este mundo que cuando la gente puede tener su independencia. Es mejor. ¿Really? Boko Haram, y nosotros somos cristianos, y somos muy diferentes con los islamistas. Ellos están matando mucha gente en la norte de este país, y nosotros, mucho que ellos están matando son nuestros agentes, los cristianos, pero el mundo no sabe este. Este directo de nuestro radio, Biafra, ella viene de Inglaterra, para presentar un programa, pero él habla en inglés. Why do we need Biafra? That is the question he asked. And the second one is, why do any country that need independent should be free? Why should any country that need independent, like Catalonia or any other place, should be free? Having millions of people here today is a reaffirmation that the need for people to be free is paramount and universal. If not for freedom, these people wouldn't be here today. They came out here because they cherish freedom. The same thing they're going through in Catalonia is what we're going through in Biafra land. And we are here to show solidarity with them, to tell them that their wishes, their aspirations, their hopes is something we share in Biafra land. And as we pray for Catalan independence, so one day shall Biafra also be free. Really? Pero no somos pueblo. Somos un país de 55 millones de personas. Se llama Biafra, parte de Nigeria anterior. Pero este Nigeria es un país muy mal. Yeah, muy corrupto. Y no queremos. Este país ha matado mucha gente. De avión que compran de la antigua soviética. Matando gente, dejando bombas sin pensar si cae en edificio donde están personas, iglesias, hospitales. Entonces, yo fui soldado en aquella época. Yo he luchado, pero ahora estamos organizando para tomar las cosas otra vez, para que tenemos nuestra independencia. Y vosotros, Cataluña, no preocupéis, porque estamos con vosotros. Nosotros vamos a apoyar vosotros en cualquier manera que quieres tener vuestra independencia. Lo que tienen que saber la gente que está en Madrid, que pueden vivir sin Cataluña, que pueden vivir sin matar gente de Cataluña. Eso no está bien. Que piensa adelante de sus futuros, que castellano puede vivir organizando su economía, que deja este país catalán en paz.